van a bendecir. Los cuervos te van a bendecir. El que te perseguía te va a bendecir. El que te maldecía te va a bendecir. Y el que te acusaba te va a pedir perdón. And those that were hostile towards you are going to seek your forgiveness. Verso 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Se cumplió la palabra de él. Verse 7, the word of God came to pass. I mean, it didn't dry, it didn't rain in the entire land. Leo de corrido ahora. Luego, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sirón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija no disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó y el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Verses 8 through 17. Okay. Pongan atención. Now watch this. La palabra de Jehová fue, the word of God said, no va a escasear ni disminuirá el aceite y la harina. Your flour and your oil will never run out. Y la harina y el aceite abundaron. And the flour and the oil just abounded. Comió ella. She was able to eat. Su hijo. Her son was able to eat. Y toda la casa. And the entire house. Lo que Dios dijo, everything God said, se cumplió. Came to pass. La palabra de Elías, Elijah's word, fue, was, no va a llover, it will not rain, hasta que yo lo diga, until I say so, y volvió a llover, and it rained once again, hasta que Elías lo dijo, when he said se cumplió so, la palabra del profeta, the word of the prophet came se cumplió to pass, la palabra de Dios, God's word came to pass, se cumplió la del profeta, the prophet's word came to pass, pero, but, el niño murió, the child died. Teniendo una palabra de Dios, having a word from God, teniendo una palabra del profeta, having a word from the prophet, el niño murió. Yet the child still died. Porque la palabra de la mujer, because of the woman's word, también se cumplió. Also came to fue pass. Ella la que dijo, she was the one that confessed it. Comeremos, we shall eat, y nos dejaremos and morir. Then we shall die. La siguiente a morir era ella. The next one in line to die porque was her. El profeta intervino a tiempo. Because the prophet intervened on her. Ya no murió ella. That's why she no longer died. Y resucitó al hijo. And he raised the pero son. Hoy estoy aquí para decirte, today I'm here to tell you, se cumple tanto. It's so la palabra de Dios, God's word in your como life, la del profeta, as the prophets, como la tuya, as your own as well. Ojo acá, muchos de ustedes, many of you here today, no han mejorado, haven't improved your no life, porque Dios no haya hablado, not because God hasn't said no porque un predicador it, no te lo haya anunciado, preacher hasn't declared it, sino porque se cumple lo que tú but dijiste. Because everything that you've said, tú dijiste, no salgo adelante, you said, there's just no way out, nada me sale bien, nothing's turning out right, mi familia se va a perder, my family's going down, mi marido se va a ir, my husband's gonna leave, esta enfermedad me, no la aguanto, this sickness I can't y lo stand que it, estás viviendo, and everything you're
going no te lo mandó Dios. Wasn't sent by no God. Te lo mandó un profeta. Wasn't sent by a prophet. Te lo mandó tu propia but boca. It was sent by y your hoy hay que corregir tu and boca. Today we've got to correct urge corregir tu hablar. You've got to change porque la palabra speak. De Dios, because the word of God, la palabra del profeta the word of the prophet, y tu palabra tiene que ser una sola palabra. Dios lo dijo. God lo dijo el predicador y it. Lo confirmo yo. Dios well. Dijo God said, por su herida by his stripes, fuimos curados. We were healed. El pastor soltó la palabra the pastor the y yo digo amén. Dios lo dice. God says it. Mi pastor lo dijo. My pastor said it. Yo lo digo. And I'm going to say it as well. Pero ya basta que Dios dice. But that's enough that el God profeta says it. Dice, the prophet y says y sales it. A tomarte un café and you go out and drink a cup para of coffee. Decir lo contrario. Just to say totally que the opposite. Se cumpla let it be done. Lo que tú digas. As you lo que say. Tú digas. As lo you que say. Tú digas. As lo you que say. Tú digas. I said as lo you que say. Tú digas. I said as lo que tú confieses, lo que tú declares, lo que tú confieses, lo que tú creas, lo que salga de tu boca, sea hecho. Let it be done. Si Dios dice por su herida fueron curados. God said, by his stripes I was healed. Y el hombre de Dios dice, Dios está sanando a alguien. And the man of God says, God is healing people in this place. Tú dices, soy yo. You gotta say, it's me. It's gotta be me. Si Dios dice, en tu familia serán benditas. If God says, all of your household todas will be las familias de la tierra, all the families en Jesús, of the earth will be blessed. In Jesus, serán benditas. They'll be blessed. Y el predicador dice, and the preacher says, hoy Dios está sanando un matrimonio. Today God is healing a marriage. Tú dices, es el mío. You gotta go, it's gotta be mine. Si el Señor dice, if God says, trae los diezmos al alfolí bring the tithes to the y abriré las ventanas de los cielos open up the windows y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde no more y tu pastor dice and the pastor says, es el tiempo de recibir la ofrenda tú dices se ha hecho en mí aquí estoy. It's gonna be done by me. La palabra de Dios, the word of God, la del profeta the word of the man, y la mía, and my own. Una sola palabra. One and the levanta same. Tus manos slip your hands up to y di conmigo and repeat after me. Lo que Dios diga, whatever God says, lo que el profeta diga, whatever the man of God says, lo diré yo. I will say it as well. Dios, God, el profeta, the prophet, y yo and me hablamos will speak una sola the same palabra. Word. Dios te bendiga. God bless you.